La propuesta de protocolos para las zonas de concentración hecha por el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, tuvo buena acogida por parte del presidente de los colombianos. Sugirió la elaboración de unos protocolos, eh, idea que estamos desarrollando y vamos a poner en práctica. Eh, protocolos no solamente con el gobernador de Antioquia, sino con todos los gobernadores de los sitios donde van a existir estas zonas eh, temporales. El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, también manifestó su agrado por las decisiones que se tomaron frente a las zonas que en la actualidad quedan despobladas por la salida de los grupos armados y que eventualmente podrían ser ocupadas por bandas criminales. Hemos tomado la decisión de inmediatamente estén saliendo los guerrilleros de las FARC. Nosotros vamos a nombrar un inspector de policía y el, y el presidente ha dado la orden de mandar 15 o 20 policías para hacer unas estaciones de policía, haya institucionalidad en el lugar. A ello se sumó la inquietud de que en algunas de estas zonas de concentración se han presentado miembros que se identifican como de ONG internacionales, quienes llegan hasta estos lugares sin ningún tipo de orden ni permiso. La propuesta que yo le he hecho al presidente, que él la ha acogido y la va a generalizar para los demás gobernadores, es que simplemente de acuerdo a, a la zona de concentración se firme un documento y se diga quiénes vienen, qué cédula tienen, quiénes son, qué van a hacer esos 180 días, cuándo van a salir, cómo nos van a devolver el territorio. Otro de los temas tratados en el Consejo de Seguridad fue el hacinamiento carcelario, que en la actualidad afecta no solo al departamento, sino a todo el país. El señor presidente ha acogido la propuesta que le hicimos hace dos o tres meses de hacer unas asociaciones público-privadas para ver si rápidamente se hacen cárcel que se privaticen. Y nos encomendó al señor alcalde de Medellín y al gobernador de Antioquia que adelantemos ese proceso para ver si lo podemos generalizar a todo el país. La necesidad de incrementar la policía judicial y jueces de extinción de dominio fueron otras de las necesidades presentadas al mandatario nacional en la búsqueda de acciones más concretas y operatividad de la fuerza pública para que los procesos dentro de la fiscalía avancen y lograr así neutralizar a los grupos al margen de la ley.